Lo último en Noticias Caracol. Atención, el CTI y la Policía de Infancia y Adolescencia activaron un plan para capturar a un hombre que al parecer abusó sexualmente de dos niñas en las últimas horas en la localidad de Suba. Héctor Rojas, ¿qué se sabe de este hombre, de este criminal? Mónica, mire, el caso se presentó, como usted lo dice, en la localidad de Suba, exactamente en el barrio Suba, Berlín. Dos menores de edad fueron acosadas y abusadas sexualmente por un hombre que las persiguió. Ellas, en el relato que hacen las dos niñas por separado, una niña de 13 años y una de 16, se dirigían hacia el colegio cuando este sujeto les sale en el recorrido, las amenaza con arma blanca y posteriormente abusa de ellas. Noticias Caracol conversó precisamente con la mamá de una de las menores abusadas, con la mamá de la niña de 13 años, y esto fue lo que dijo. Y él la metió por una cuadra, o como sola. Entonces él empezó, la puso contra la pared y empezó a besarla, a tocarle el cuerpo, y entonces él hizo también que la niña lo tocara a él, a la fuerza, le cogió la mano a la niña, hizo que él lo tocara. Entonces lo mismo, con intimidándola, que no fuera a gritar, no fuera a decir nada porque le iba mal. El caso fue conocido por la Policía de Infancia y Adolescencia. En este momento las dos menores de edad se encuentran bajo protección de bienestar familiar. Escuchemos al director precisamente de la Policía de Infancia y Adolescencia sobre este caso. La Policía Nacional la trasladó inmediatamente, conoció el caso, al Hospital de Suba. Ya el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está realizando el proceso de restablecimiento de derechos, y el caso lo tiene la investigación, el CTI, la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de la Nación.